Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos saludándolos en una nueva jornada, nada menos un derbi esperado en los papeles, tan especial, Diego, como la de ayer. Esperemos eso. Tal cual, es un partido esperado. Imaginemos, ¿no?, por un minuto lo que deben estar sintiendo, viviendo cada hincha en esa ciudad que se vive el fútbol. Es un partido tenso, caliente, vibrante, atractivo. Aquí en Sudamérica tenemos tan a flor de piel esos partidos de duelos íntimos, clásicos, derbi, llámelo como usted prefiera. Que uno piensa que en Europa se empapan de esta manera, que van llevando lo mismo, que tienen los mismos sentimientos para cuando tienen que enfrentarse. Disney Plus te trae una oferta exclusiva. Vas a poder disfrutar una promo imperdible a un precio único por 3 meses. Tenés tiempo al 20 de septiembre. Tus nuevas historias favoritas están solo en Disney Plus. Señoras y señores, el partido en marcha. Real Madrid contra Atlético Madrid. El señor Latorre les va a contar estos detalles. Muy bien. Bueno, no puedo dejar de mencionar a Julián Álvarez. Viene teniendo actuaciones memorables desde 2020, cuando la rompió en la fase de grupos de la Copa con 5 goles y 1 asistencia. Ya desde entonces se veía lo versátil que es para ocupar toda la línea de ataque. Tiene un control exquisito y gran sensibilidad para gambetear, asistir o definir. Una fiera. De lo mejor del partido para mí. Mete el centro. El rechazo. Ahí va De Paul. Sigue escapando el joven. Amagando y amagando. Se la pellizca justito. El envío largo a cualquier parte. Carvajal. Lateral. Insiste por ese lado. Por abajo. Por abajo, muy distinto a lo que nos tiene acostumbrado. Manos en los bolsillos, prácticamente sin dar indicaciones el técnico del local. Efi. Por su parte, le pide a Te intensamente que se proyecte por la banda izquierda, que se coloque bien pegado a la raya. ¡Se está habilitado! Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. ¡Álava! Carvajal. 0-0 está el partido. Allí va. A colocar. Le entran por todos lados cuando pierde la pelota. Tiene confusiones, desarreglos. No toman a los que vienen. No retrocede, no se agrupa, porque los avances son más rápidos que el retroceso, entonces no le da tiempo. No todo se soluciona con velocidad, sino el fútbol tiene que ver mucho más con la coordinación que con la velocidad. Arrancó con pelota dominada y no había manera de pararlo. Una corrida perfecta, lástima que no tuvo puntería. Se ha terminado el primer tiempo. Señoras y señores, estamos en el entretiempo, empatando 0-0. Están practicando los suplentes de ambos equipos dentro del campo de juego. Enseguida estamos con ustedes con el segundo tiempo. La pasión del fútbol se vive más fuerte con Schneider. Hacete un pique a la heladera y traete una Schneider bien helada para disfrutarlo. Estamos por Star Plus. Hacia toda América. 0-0 está el partido. Que abre juego a la derecha. La pelota robada. Mendy. Cierra justito. Buen cierre.
Modric. Traba, gana. Lo mueve justito, que fue quien lo habilitaba. Julián Álvarez, habilitado. Tiró a colocar. Sí, bueno, esta resolución es un ejemplo de lo que veníamos marcando. No está funcionando, no encuentra toques. Todos los jugadores que reciben tienen marca encima. No hay 2 contra 1, 3 contra 2, por afuera. El árbitro para el partido por una falta anterior. Suya, le dice. ¡Qué escapada fenomenal! Vinicius va tomando la pelota. Atención, va Vini, va a colocar. No se puede creer. Le erró al arco la torre. Debe haber sido la primera equivocación que en el envío calcula mal, da 2-3 pasos para adelante con su perfil menos adecuado. A colocar. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. De Paul. Siguen jugando con una intensidad tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. Balón largo. Llorente. Allí la pierde limpio. Mendy. ¡Ufa, qué lustre! Obliga este pelotazo largo. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Witzel. Tocan atrás como si estuviesen ganando. Es momento de ser más verticales, así no sirve. Llorente. La pelota la va tomando por la derecha. Va al centro, va. ¡Cabeza! Offside por tocarla. Sí, señor. Tiro libre. Vamos a la modificación. La torre. ¿Te dice algo estos cambios? Bueno, evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía, a ver si. El árbitro, se puede señoras mejor y señores. Y para dar algún peso ofensivo. El final. Para sostener el se partido. Ha terminado y para... el partido.